Tomé un libro y caminé rumbo al colegio. Vi a mis alumnos sonreír, compartimos conocimientos e impartí mis clases como todos los días. Sonó la campana y la jornada había terminado. Si hubiera sabido que pasaría un tiempo para volver a verlos, me habría tomado un momento para apreciar ese instante un poco más. Maestro, este año estaremos celebrando lejos de nuestro segundo hogar, las aulas escolares. Este año será diferente. Esta pausa llegó acompañada de retos tecnológicos que hemos logrado ir superando en equipo, de conocer nuestras fortalezas, de vencer nuestros miedos y de aprender a vivir en un aislamiento de lo que más amamos hacer: enseñar. A ti, profesor, que ahora te encuentras al otro lado de una pantalla, preocupado por cómo lograr transmitir los conocimientos a tus alumnos, a ti, que has dado todo de ti para ir más allá de tus límites y saber que puedes aprender a usar tecnologías en esta era en la que nos podemos mantener en contacto a través de la red. Por estar 24/7 al pendiente de cada uno de ellos, por mantener tu compromiso con tu vocación. A ti, profesor, por dedicar horas de tu tiempo libre en atender llamadas de padres de familia, de realizar remediales, ahora de manera virtual, de preocuparte porque tus alumnos cumplan con sus trabajos y mantener su desempeño académico. A ti, que el día de hoy te encuentras al otro lado de la pantalla, hoy, en especial hoy, quiero que sepas que eres sumamente apreciado, que tus alumnos agradecen tu dedicación, que tu empeño y esfuerzo se nota en cada video, que tu angustia por saber que tus alumnos entienden los temas es apreciada y agradecida por quienes nos apoyan. Por ellos, vale la pena levantarse todos los días y encender la computadora para comenzar con una jornada que a veces no termina con la puesta del sol. Y también, por quienes más tarde comprenderán que nuestras llamadas de atención solo fueron porque nos preocupamos por su bienestar. A ti, maestro, maestra, de corazón, gracias por toda su dedicación, su apoyo y su esfuerzo. Todos y cada uno de ustedes son valorados y nada podría ser posible sin su colaboración. A ustedes, maestras, que dejaron huella en la historia de nuestro colegio, gracias por sus valiosas lecciones que han sido sólidos cimientos para las nuevas generaciones, que daremos continuidad a su legado. Disfruta tu día, siente el orgullo que debemos tener al ser los responsables de preparar al futuro de nuestro país. Lo estás haciendo bien. No te reprendas tan fuerte cuando algo falle. Somos humanos. Medita, reflexiona, abre tu mente e ilumina tu espíritu. En esta época para recargar energías y continuar con más fuerzas. Eres maestro, eres maestra. Tenemos la dicha de transmitir nuestros conocimientos a jóvenes que están deseosos de tenerlo. Aprovechemos la oportunidad que nos dimos al elegir esta carrera y mantengamos en alto esta profesión tan noble y bella. Gracias por compartir su camino conmigo, por permitirme liderar este equipo y por confiar en que lograremos nuestros objetivos. Cada uno de ustedes brinda una pieza fundamental para este gran equipo, con sus cualidades que los hacen únicos. Gracias, maestro, gracias, maestra, por tu tiempo, dedicación y entrega. Deseo que la vida te colme de bendiciones y que te encuentres sano y feliz cada día. Que tu entorno vibre positivamente contigo y la tenacidad permanezca en tu corazón y espíritu. Muchas felicidades, maestros. Thank you.
Thank you.